Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Simololo? Este es el señor Pelotes y aquí en el cubo está el Chenchu. Dile al Chenchu. ¡Hola, Chenchu! Una caza zombie que va conmigo a todos lados. No se me he dado cuenta de que el capítulo de anteayer fue muy cortito. ¿Qué cortito fue? ¿A que no vinís? ¿Por qué? Porque tenía el playlist de música. Yo mido el tiempo en canciones. Tengo hecho un playlist que tiene 20 minutos de canciones de despedida. 20 minutos de canciones de despedida y otro 20 minutos de canciones de despedida. Y resulta que tenía el playlist puesto en random. Y sonó la canción de despedida y chapé. Así que el capítulo de anteayer, mi día de anteayer, fue de 13 minutos en vez de 20 minutos. En total. ¿A qué mola? Así es la vida. Injusta y cruel. Así es la vida. Injusta y cruel. Para el que no se fía de él. Por lo menos podía ya que improvisar una canción patética. Porque ha sido un intento patético de canción, Mololo. Lo menos que podía hacer, lo menos, es seguir la música que tienes puesta. Como suele hacer en otras ocasiones. Hoy me ha pedido ser así. Hoy. A lo mejor, yo digo solo a lo mejor, por si los creepers y tal, a lo mejor debería haber hecho una capa de piedra debajo de esa capa de tierra. No sé, por si las muertes y las caídas y tal. Si hubiera un petardazo o algo, se hunde un poco de suelo y cae aquí la gente. No es como si cayera a las profundidades del Averno o algo. Más toda esta zona de abajo en su momento la habilitaremos para que parezca unas catacumbas como Dios manda. Que aquí no estamos. Aquí no hacemos. Esto no es un canal de YouTube patético. Esto es mi vida, para empezar. No es un canal de YouTube. Que yo lo grabo luego, lo veo en YouTube, pero esto es mi vida, ¿vale? Yo, todo el tiempo que paso que no estoy rodando grandes películas de la historia de la humanidad, yo lo paso aquí, ¿vale? Estuve el otro día rodando Ben-Hur. ¿Una versión nueva? No, la clásica. Yo es que voy a contratiempo. ¿Pero porque viajas en el tiempo? No, pues soy un rebelde. Pues soy un rebelde. ¿Para qué voy a perder el tiempo yo trabajando dentro del continuo espacio-tiempo normal? ¿Para qué? Es un desperdicio. Entonces yo, total, pues yo me vengo aquí cuando descanso. Para descansar de los rodajes y tal. Y nada, y ahí está. No sé lo que está diciendo. Pero ¿y cómo hacemos lo demás? ¿Cómo hacemos lo demás para no responder al continuo espacio-tiempo? Eso es problema vuestro. A mí bastante me ha costado a mí encontrar la manera, ¿eh? Nada, es cosa. Si no lo conseguís es porque no os esforzáis lo suficiente. Sois unos pringados, no os esforzáis lo suficiente y ahí estáis. Atrapados en el continuo espacio-tiempo normal. Yo es que viajar en el tiempo es imposible y no se puede, no sé qué, tal cual. ¿Es un señor del tiempo? Que no lo hubiese yo. Si un orangután. Normal. Si un orangután normal, pues habla. Pero los demás orangutanes no hablan, pero no tienen nada. Pues yo qué sé, pero no tendrán nada interesante que decir. Habrán decidido que no merece la pena. Que no mereces la pena como interlocutor, tío. Si todo este suelo lo bajaré un poquito. Y pondré una capa de piedra eventualmente ahí, pero eso será eventualmente. Antes de nada, lo importante es. Voy a quitar esto y así sé que hago dos bloques. Que cojo dos bloques de tierra. Dos stacks. He cogido un poco de grava, que bueno, ahora mismo no me apetecía, pero bueno. Claro, por eso el playlist del capítulo de anteayer de música sonó así tan raro, porque las canciones no eran las que tenían que ser ninguna. Está quitando toda la tierra de ahí del techo. Ya la pongo otra vez, hombre. Sin ganas de molestar la tuya, ¿eh? Ya está puesto.
para ya no acabar más que salgo fuera. La 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 la. También tiene delito que tengas toda esa pasión tú por hacer agujeros y lleves 3 días por lo menos aquí tapando un agujero. Es que a mí los agujeros me gustan de abajo arriba, no me gustan de arriba abajo. ¿Eh? Claro, tío. Yo quiero hacer un agujero en la profundidad que cuando yo me baje al subterráneo, ahora con la cantera va a ser un agujero gigantesco donde saque toda la piedra para todo el castillo. Va a ser un agujero gigantesco porque yo quiero entrar y ver ahí una super explanada subterránea gigantesca con pasarelas y corrientes de agua y de todo. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, a mí no me gusta que haya un agujero en el suelo gigantesco ahí. Espantoso, por favor. Bueno, esto ya está. Todo esto que originalmente era... Esta canción sonó. He vuelto a poner el randomizer. Lo he quitado, ¿no? No lo he puesto. En fin, ya veremos. Me voy a guiar por el reloj. En vez de guiarme por... Va a ser... Tiene más futuro que me guíe por el reloj de arriba que me guíe por la música. Así que si suena la canción de despedida, pues ha sonado, pero yo la ignoro. Si no toca, paso de ella. Bueno, todo esto que era, como hemos dicho, un enorme agujero, un cráter en la roca, Ahora es una explanada de tierra fértil. Y ya vamos a empezar el castillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a empezar por planificar lo que va a ser el suelo. Esto se queda aquí. No hace falta. Voy a empezar a planificar lo que serán los muros. Ok. Poca cosa, sí. Poca cosa, esto es andesita. Esto también es andesita. Ladrillo de piedra grietados. ¿Va a hacer el castillo de ladrillos? Ni loco, chaval. Ni loco. De todos modos, ahora solo voy a acotar. Solo voy a acotar el suelo y tal. Para saber por dónde van a ir las paredes y eso. Entonces, a ver, que me aclare yo con el floor plan. Porque luego esto tiene que tener sus torres en las esquinas y todas esas cosas. Entonces, a ver. Tengo yo aquí unos planos, pero son de una planta superior, no de la planta inferior. Entonces, ¿dónde pondría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Para poner en un sitio la puerta, que se dice. Y esas cosas que hace uno. Vamos a ver. Sé que piense. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo pondría ahí. Claro, no, esto tiene que... Al entrar tiene que tener unas escaleras a los lados, rollo mansionaca, ¿no? Tiene que tener un hall de entrada, rollo mansionaca al castillo, ¿no? ¿No? ¿No lo pida a gritos? Vamos a ver. La entrada tiene 1, 2, 3 de fondo. Vale. La. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 entre 2, 14. 14 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3. La puerta la voy a poner aquí. Ahí va a estar la puerta del castillo. Vale. Ahora, respetando los 3. A ver, no, porque los 3 son esquinaca, esquinaca. 3, 3. No, esto no es así como tenía yo que hacerlo. O sí, no sé. Mira, da igual. Voy a hacer todo lo que es la pared. La puerta la hago como para adentro y ya está.
Y ya está. A ver, murallacas de estas. Variantes. Es que esta la tiene como para afuera. También es bonito. Que esté la puerta aquí y haya escalerica que sube. ¿Qué escalerica que sube? Si ahí tiene la tierra a nivel. Bueno. Claro. Cierto es. Cierto es, no nos engañemos. ¿Cómo, Millian? Bueno, a ver. No. Lo pintaré luego por fuera. Voy a hacer el castillo a mi gusto yo. Me inspiraré. Pero lo voy a hacer a mi gusto todo. Entonces, yo cuando entre, quiero un hall con una escalera doble. Tracatrá, tracatrá, que suba al piso de arriba. Entonces, que yo me oriente. El piso de abajo, ¿qué altura va a tener? Eso lo voy a medir aquí, venga. La que me pida el cuerpo. Va a tener la altura que me pida el cuerpo exactamente. Entonces, a ver. ¿Y qué puedo tener en la planta de abajo? Porque si tengo una escalera que sube arriba super guay, la planta buena tiene que ser la de arriba, ¿no? Bueno, encontraré habitaciones que poner abajo que estén chulas. Tengo aquí muchos tipos de habitaciones que puedo poner. La biblioteca, cantidad de cosas. El trono, la sala del trono, el salón del trono, ¿dónde debería estar? Ah, debajo de las escaleras, claro. Cuando yo entre, cuando vengan los súbditos míos a suditear, vienen los súbditos, hacen cloc clon y ven ahí choclo a los aposentos del rey. Y vienen por aquí. Y aquí se ven unos portones dobles. Troclón. Que dan a la sala del trono. Y el trono estará por aquí. Y aquí viene la gente a ver cómo juzgo a la gente y tal. Y a que yo les diga: tú eres malo, 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 malo. Te condeno. Te condeno a que te llamen todos los vecinos tonto. Durante por lo menos 5 minutos. Ya. Y empiezan todos los vecinos. Ahí, que están a los lados. ¡Tonto! 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 Así va a ser. Muy bien. Promete. Promete. Luego tendré que hacer alfombra y tal. O sea, voy a tener que traer ovejas a mansalva. Todos los bichicos esos van a vivir por aquí. Por ahí. No, porque entonces cuando esté en el trono voy a estar todo el día oyendo ovejas. Me saca de quicio un poco eso. Aquí, donde están las ovejas estas. Que les gusta vivir ahí, pues ahí mismo las encierro. Para siempre ahí. Y ahí van a vivir. Vale, vale. Pues vamos a ponernos a ello, ¿no? A acotar las habitaciones. Bueno, la muralla está clara, que va a ir por aquí. Ta, 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 ta. Luego tendré que poner. Va a haber torreoncillos. Entonces, si los torreones son de 5x5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Esto será el centro. 3, 4, 5. 1, 2, 3, pared de torreón. 1, 2, 3. Paré. Y así. No, porque uno más. 1, 2, 3, 4, 5. No, sí, es correcto. Pero esto es la mitad. De manera que 1, 2, 3 y la pared. 1, 2, 3 y la pared. Así. Este es uno. La, 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 la. La 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 la. Esta será una torre. Que irá toda para arriba. Tres. Tres. Una. Dos, tres. Y una. Dos, tres. Ahí estará otra torre. Con sus esquinas. Que será como así. Hoy estamos diciendo pocas tonterías. Iba a hablarnos del rodaje de Ben-Hur. Que estuviste rodando Ben-Hur en el original, la peli clásica de Ben-Hur. Claro, tío. Eso es lo que estaba haciendo esta semana. Bueno, pasa que hoy no sé yo si iba. Bueno, son y cuarto. ¿Me pongo a hablar de Ben-Hur ya? No, hoy me voy a centrar. Hoy me voy a centrar en planificar esto y Ben-Hur os lo cuento mañana, ¿eh?
Vale, ¿y esto está simétrico o no está simétrico? ¿Por qué no está simétrico? Debería estar simétrico. No entiendo por qué no está simétrico cuando toda la lógica dice que debería estar simétrico. ¿Está simétrico o no está simétrico? Seguramente esté simétrico. Pues no tengo yo tan claro que esté simétrico. Vamos a ver. Esto no está simétrico, ni de coña. El centro debería estar como por aquí. He contado mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No está mal, con así no voy a contar bien. Voy a contar así. Esto me va a ayudar a contar. Ahora veréis cómo me ayuda esto a contar. Porque veo los cuadrados. Entonces desde aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puerta. Aquí es donde va a ir la puerta del castillo. Vale. Muy bien. A dormir, la mona. Ahora, lo siguiente que voy a planificar, porque todo depende de ello, todo va en derredor suyo, y es el lugar más importante de todo el castillo, va a ser la sala del trono, ¿eh? Voy a construir toda la sala del trono entera, la voy a construir alrededor de... O sea, todo el castillo entero lo voy a construir alrededor de la sala del trono. ¿Se hace noche o qué? Me he quedado yo con la copla, estaba haciendo de noche, pero era simbólico todavía. Todavía no estaba haciendo de noche, de verdad. Tiene que ir perfectamente simétrica y tiene que ir hasta aquí para que te haya un ventanal. Detrás tendrá que haber un ventanal con cristales de colores detrás del salón del trono. Por dignidad, vamos. O sea, lo piden las leyes de la naturaleza. Muy bien. Vamos para afuera. Teniendo claro eso, voy a acotar las torres de este lado, de acá afuera. 1, 2, 3. Este es el centro, en el centro no hay que poner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esquina. Esto me ayuda mucho. Porque recuerda una torre y me ayuda a medir mentalmente de lo que tengo enfrente de verdad. A lo que me enfrento con mi plan del castillo. Me he quedado sin piedra. Tengo que ir a por más. Pues mira, está muy bien porque significa que en el próximo programa, en el próximo capítulo, pasado mañana os cuento seguro. Seguro que pasado mañana os me pongo a contaros lo del rodaje de Ben-Hur. Porque voy a tener que bajar a las profundidades del mundo a picar piedra a mansalva. Pues no tengo casi. Este no. Bueno. Ah, bueno, si queda... Eso no, si eso no es la canción de despedida. Esa es la canción de antes de la canción de despedida. Lo cual significa que el playlist ya está bien puesto. Me queda toda la canción de despedida entera, ¿ves? Porque el playlist ya está bien puesto. Boli. Muy bien. Vamos a verlo desde fuera. Aquí habrá que allanar, bajar un poco la tierra por este lado, para que haya una escalera de subida que sea más dramática esta casa,
y eso significa allanar todo este terreno de aquí. Pues mira, sí, en el próximo me voy a poner, en lugar de bajarme a las profundidades, podía haber aprovechado toda esta tierra, cago en 10, para taparlo de atrás. Voy a empezar picando de aquí arriba, para allanar toda la zona este y que el castillo quede más expuesto, menos escondido dentro de las propias murallas y por lo tanto mucho más bonito. Cuando se llegue, se venga por aquí, por un caminico de tierra. Tendré que cambiar la vía, la ruta de la vía, para que haya un camino de tierra que haga así. Pues entonces el castillo debería haber estado centrado con la puerta de la muralla. Me la chufla. Y cuando llegue aquí a las trin, 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 y aquí habrá una escalera que sube, las trin, 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 y subirá, trin. Y entonces verás, y entrará, clon, clon, puertas. Clon, clon, entrará, y aquí estará Mololo sentado. ¿Por qué? ¿Cómo osa interrumpir mi sueño? ¿Qué es el trono? ¿Cómo vas a interrumpir mi sueño si en el trono del castillo de rey no es solo el dormitorio? Pero tendrá que ser un trono que sea muy cómodo, ¿no? Vamos, digo yo. Lo que tú digas, mira, yo ya alcanza el límite de mi comprensión. Total, pues cállate, que tú eres mi amigo, hombre, que con el que discutimos es con Steve. Ah, puñetas, igual, es verdad. Venga, chavales, por el vídeo, monete, suscríbete al canal, dale me gusta, comentar, sobre todo comentar. Si no comentáis, se acaba el mundo. ¡Blu, blu, blu!